la histórica Casa Hacienda de San Fabián hasta la ciudad de Ocotal, chavalos y chavalas de Juventud Sandinista y la Federación de Estudiantes de Secundaria corrieron la antorcha de la dignidad y la paz, rememorando la gesta heroica de San Fabián. Aquí está la juventud, me respaldo, en celebración a esta gesta heroica. Estamos comprometidos desde cada movimiento juvenil, desde el deportivo, la promotoría, la red. En Ocotal, la antorcha fue recibida por la alcaldesa Xiomara III, junto a su consejo municipal, y el representante político del gobierno en Nueva Segovia Suroeste, Lester Martínez. Desde hoy nosotros continuamos con ese legado de todos nuestros héroes y mártires defendiendo esta patria de soberanía, de independencia, de dignidad, y a 46 años del inicio de la insurrección, teniendo como gesta heroica la hacienda de San Fabián, donde estuvo como líder nuestro comandante Daniel. Fue en San Fabián donde una columna guerrillera del Frente Norte Carlos Fonseca, al mando del comandante Daniel Ortega, se enfrentó a la Guardia Nacional, dando inicio a la ofensiva final para el derrocamiento de la dictadura somocista. De esa gesta heroica de nuestro pueblo de octubre victorioso de 1977, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Masaya, en San Carlos, Río San Juan, aquí en Ocotal, en la Hacienda San Fabián, inició la insurrección final del pueblo nicaragüense para asestar un fuerte golpe a la dictadura somocista. ¡Que viva el 46 aniversario de la gesta heroica de San Fabián! ¡Viva, viva, viva! En Crónica TN8 les informó Erika Monge.